Ruteros, bienvenidos a Phuket Town. Ruteros, la isla de Phuket podríamos dividirla en dos grandes focos donde la gente normalmente se queda. Por un lado tendríamos la zona de Patong, que es donde la gente que va buscando marcha y más fiesta suele hospedarse. Tienes un montón de hostel, de discotecas, vamos, de todo que puedas buscar, y sobre todo playa también. Y la otra zona sería esta, que es la ciudad de Phuket o Phuket Town, que es la parte más, podríamos decir, un poco más histórica, más antigua de la ciudad. Todavía quedan algunos restos de edificios coloniales. Y bueno, aquí también hay un montón de ofertas, tanto si queréis hacer excursiones, buscar alojamiento, tanto hoteles como hostales, para todos los presupuestos. Y también tenemos que decir de que hay mucha inmigración china en esta zona de Phuket. Entonces podéis encontrar un montón de templos chinos que son un poco diferentes de los templos tailandeses. Y aquí tenemos el río que pasa por Phuket Town. Como veis, dan ganas de zambullirse. Aunque fíjate que de repente se me ha quitado el calor y no me voy a meter al río, Hay algunas calles muy bien conservadas aquí, así de la época colonial, y las casas son muy bonitas. Están con sus ventanales de colores, hay un montón de sitios para comprar en plan souvenirs, hay un montón de restaurantes, pero hombre, creemos que por aquí va a ser un poco más caro que si te sale un poco alguna de las otras calles, pero es muy bonito para pasear y bueno, para comprar souvenirs, tienen cosas súper chulas. Es verdad que algunas de las casas están un poco abandonadas y un poco en ruinas, pero luego hay otras que están súper reformadas, pintadas. Pero bueno, en general es bastante bonito. En general estas calles son muy bonitas. Luego, si te sales de estas calles está un poco más así, pero aquí está muy mirad, ruteros, lo que vamos a comer hoy. El típico curry verde tailandés y un arroz frito con piña. Nos ha costado un montón encontrar un sitio que tuviera aire acondicionado y que los precios fueran más o menos de la media, porque casi todo era súper caro, eran restaurantes muy, muy viejos, podríamos decir, para gente posh. Pero bueno, al final hemos encontrado este que se llama Junction Café, que tiene precios más o menos normales. Los platos son... no son muy generosas, pero tampoco están mal de todo. Comparado con lo que hemos visto, está bastante bien. Voy a dar una segunda oportunidad al arroz frito con piña porque lo probé en un puesto y no me gustó mucho, pero la gente normalmente dice que es buenísimo, así que voy a probarlo aquí a ver qué tal. Rotero, no da mucha pena salir del aire acondicionado. Ahora mismo parece que no hace tanto calor, pero déjate 5 minutos. Sí, ahora me cuentas. Madre mía. El curry verde está bastante bueno, pero no creo que sea un sitio espectacular para comer comida tailandesa. Es espectacular porque tiene aire acondicionado. Sí, en ese sentido sí. Y la del arroz con piña, a mí personalmente no me ha gustado mucho. Lo he visto en varios sitios que la gente se lo pide en plan como que está riquísimo. No es que esté malo, es que es bastante soso. Sí, que comparado con otras comidas que hay aquí, que son súper sabrosas y tal, pues la verdad que no dice nada. Con un arroz con piña.
pero que no sabe mucho a piña, solo cuando coges piña. Y nada, pues si no apetece mucho lo de la piña, pues no lo voy a pedir. De varias colinas, pero hay dos que son las más importantes. Por un lado está la colina Rank con un mirador y por otro la colina de los monos, que es en la que nos encontramos ahora. Como os podéis imaginar, esta colina está llena de estos animales y podéis encontrar monos en todas partes. Pero sí que es verdad que aunque a lo mejor podáis ver monos en la subida, donde están todos los monos en la parte de arriba, ya que hay muchos turistas y les están dando plátanos, cacahuetes, que por cierto no les deis porque aparte de que no está permitido darles de comer, puede ser peligroso. Si se pone alguno a pelearse contra otro, puede llevar un arañazo y es peligroso porque os pueden contagiar la rabia, os pueden contagiar otras enfermedades. Así que venid, ve y no tocar. Si lleváis algo de comer o algún accesorio tipo bolso o gafas de sol, lo mejor es que lo guardéis en vuestra mochila, que no sea accesible para ellos porque lo pueden quitar. Si por alguna razón os lo roban o os quitan algo de comer, no intentéis quitarse vosotros de nuevo porque posiblemente os muerdan y os llevéis la rabia de recuerdo. Se puede subir de muchas formas, se puede subir en taxi, se puede subir en moto o en camioneta de estas rojas, pero bueno, nosotros hemos subido andando. Es una hora de camino y hace bastante calor, pero bueno, se puede hacer. Y a lo largo del camino hay varios miradores donde se puede ver pues, otras zonas de Phuket, no solo la ciudad, sino también la costa, la isla, y es bastante bonito. Lo mejor es que subáis o al amanecer o al atardecer, que cuando menos pega el sol, y evitéis la hora central del día, porque la verdad es que tiene que ser un poco tonto para subir a esa hora. ¿Qué hora es? La hora central del día. Roteros, con estos batidos de fruta nos despedimos de Phuket Town. Ha estado muy bonito, pero también ha hecho mucho calor. Sí, la ciudad de Phuket, la verdad es que es pequeñita. Pero tiene la calle afuera súper bonita, tiene la casa de colores, así coloniales, muy chulas. Nos ha gustado mucho. Sí, como para pasar el día está muy bien y si se os queda pequeña, se podéis acercaros al templo de Chalón, también podéis ir a Big Buddha si queréis. Y se puede quedar un día muy completo. Es bastante diferente a las otras ciudades y los templos son totalmente diferentes porque son templos chinos y no sé, me ha gustado mucho de esa diferencia. Quizá que los otros templos que hemos visto hasta ahora son como más impresionantes, pero los templos chinos de hoy tienen como muchos detalles y son también muy bonitos, son diferentes. Se agradece porque son diferentes de lo que hayamos visto. Los otros al final son muy parecidos entre ellos. Pero bueno, eso, que si paséis por la isla de Phuket, venid a Phuket Town.